Vamos a buscar el contacto con una de nuestras unidades móviles en exteriores. Buenas tardes, nos encontramos con Marcelo González, referente de Formar Deportes. Es un grupo de referentes de distintas disciplinas deportivas de la provincia que vienen trabajando en conjunto para solidarizarse o colaborar. Con bueno, diferentes sectores y eh, escuelas y demás de, de deportes que por ahí no tienen los elementos necesarios, tanto en lo material como en sus capacitaciones. Y bueno, estamos con Marcelo. Primero, buenas tardes, Marcelo. Gracias por recibirnos y consultarte los detalles justamente sobre eh, esto que vienen impulsando. De, ¿De qué se trata formar deporte? Buenas noches, Luis. Gracias por. Por este espacio que nos estás brindando. Bueno, como lo decías, eh, Formar es un grupo de referentes deportivos, referentes deportivos sociales, barriales, de diferentes deportes, del Newcomb, del Voley, del Hockey, del Fútbol 11, del Futsal, que se sumaron a la causa. Eh, la causa es justamente poder acompañar, sobre todo aquellas instituciones, aquellas personas que toman el coraje de, de armar su equipo. ...en lo cotidiano, en el elemento deportivo, en alguna ayuda que pueda servir para la infraestructura... ...y dentro de eso, bueno, tenemos un programa que es el de capacitar a las personas. Bien, bueno, justamente en este sentido están preparando la primera, se podría decir... ...quién va a estar eh, disertando o dando justamente su punto de vista y sobre qué. Así es, es la primera que hacemos, la prueba de fuego, la verdad que ha superado las expectativas... ...porque lo habíamos hecho a 50 personas más o menos, porque... Los gastos que esto genera son, claro. son grandes y la cuestión es que tenemos 115 inscriptos al día de la fecha, así que estamos muy contentos. Hemos conseguido el disertante que es el profesor Alejandro Moreno, un profe reconocido a nivel nacional e internacional, así que estamos muy contentos con eso. Bueno, en ese sentido, eh, ¿a qué apunta? ¿A ¿Quiénes van a estar? ¿A quién está dest destinado? Entiendo que al público en general, pero ¿cuál es el perfil de aquellos que se han logrado inscribir? Y el objetivo principal es justamente aquella persona que no tuvo la posibilidad o las herramientas para poder capacitarse, que pueda realmente tener el conocimiento necesario para estar al frente de grupo, ya sea de niños o de adultos mayores, que hay una fuerte tendencia del deporte del adulto mayor para que tengan los conocimientos necesarios para que la práctica sea justamente jerarquizada. Bien, bueno, cuándo se va a desarrollar, dónde, entendemos que los cupos están ya limitados, pero van a continuar con esto. Eh, sí, hemos cerrado ahí la planilla de inscripción, lo hacemos en la sala de conferencia del estadio de voleibol de UPCN, uh -huh. tiene una capacidad para 126 personas, pero lo vamos a cerrar en 115 por una cuestión uh -huh. de estar un poco más, más cómodos. Uh -huh. Es el día 13 de junio, el día de la Fundación de San Juan, a las 20 horas. Bien, bueno, eh, a propósito de esto, consultarte porque también ya han estado trabajando eh, en territorio, si se quiere, con qué se han encontrado, han estado acercando por ahí también eh, materiales y demás a diferentes instituciones. Así es, nos llegan, consultas porque bueno, este es mucho el boca en boca también y ven que estamos traccionando con lo necesario, ¿no? Tampoco somos, eh, no tenemos fines de lucro, simplemente poder colaborar. Eh, esta semana hemos estado haciendo algunas visitas, hemos ido al lote hogar 27 en el departamento de Posito eh, ahí Víctor formó una escuelita de fútbol y la verdad que la realidad es dura porque los conitos son pedacitos de ladrillos, así que con un elemento que llevamos, que fueron tortuguitas, conitos y pelota, más o menos los chicos ya pueden hacer una práctica dentro de los parámetros normales. Bueno, en este sentido, ¿cómo pueden hacer aquellas instituciones que por ahí vean alguna eh, luz de esperanza, alguna ayuda en, en ustedes, cómo pueden contactarlos y demás? Que se pueden contactar a través de las redes sociales, eh, formar deportes en Instagram, ahí nos pueden mandar un dejar el mensajito. Así también hago extensa la invitación a aquellas instituciones que ya están formadas, que ya tienen una trayectoria dentro del ámbito deportivo y que por ahí tengan elementos que no los usan porque los van renovando. También hacemos la, la recepción.